Hola a todos, espero que se encuentren bien. Voy a hacer un ejercicio bastante práctico que he ocupado la herramienta que es barrer o sweep que está aquí en la paleta crear. Lo he ocupado esta herramienta en otras oportunidades, en hacer un borde de una carcasa, de una caja, etc. Pero acá eh, la herramienta sweep eh, tiene otra alternativa. Voy a ejemplificar acá. Este es un. vamos a hacer una figura que va a estar en esta cara. La vamos a hacer avanzar por el alto este cilindro que son 80. Pero al mismo tiempo que está avanzando. Y la guía va a ser una línea que voy a construir en ese eje, en el azul. Va a ir girando y va a ir cortando. Entonces lo, lo, lo voy a hacer de esta forma. Vamos, vamos a crear acá una figura. En esa cara. Que podría ser. En realidad, cualquier figura. Da lo mismo. Yo voy a hacer un. algo así como un, un triángulo, ¿no es cierto? No me, no, no me voy a preocupar de medida ni nada. Después, eh, yo voy a construir un, una línea. Entonces, aquí debería estar la línea. Yo voy a ubicar en un plano. Ese plano, línea. Entonces, ahí yo me aseguro que estoy en ese eje, ¿no es cierto? Porque aparece 90 grados ahí. Y son 80 milímetros eh, el largo eh, de la línea. Entonces aquí vamos a colocar 80. Enter. Termino el sketch. Entonces tengo dos componentes: eh, la figura, que es el triángulo, y esa línea que es el eje. Ahí se ve que tiene la misma altura. Ok. Ahora ocupamos la herramienta de barrer. Entonces acá los pide el profile. Yo voy a ubicar la parte que está dentro del cilindro y el camino en la línea. Ahora. Obviamente, aquí aparece la figura sacando porque está ahí cortar, porque la línea obviamente es totalmente recta. Pero si yo coloco acá, por ejemplo, 90 grados, la figura cambia con la misma, obviamente, distancia. Y aquí se puede ver que está a los 90 grados, ¿no es cierto? En la parte que estoy marcando. Si, por ejemplo, yo colocara, no sé, a ver, vamos a ver si lo da con 180. ¿No es cierto? Se ve que es un ángulo extendido. Entonces, esa es una alternativa que ocupa la herramienta de, de barrer. Ahí se puede ver que, que avanza, ¿no es cierto?, por todo nuestro cilindro. Y ahora uno podría aplicar un, un patrón circular. Y aquí yo, eh, marco las caras. Después eh, el eje. De ahí podríamos decir que ya lo quiero copiar. Tantas veces necesite. Hacemos un OK y ahí está el proceso, ¿no es cierto?, de diseño, ahí se puede ver esta pieza. Ahora, ¿para qué sirve? Podría ser para representar un, un husillo con. ¿No es cierto? Un, un husillo donde yo podría colocar alguno, algunos cuchillos en una máquina. Eh, si fuese más tupido esto, obviamente la cosa cambia. Por ejemplo, si yo. A ver, podríamos hacer. Podríamos hacer al revés. Ahora vamos a hacer lo mismo. Pero hacia afuera. Vamos a hacer como si fuese una hélice. Vamos, vamos a mantener este, este corte que está acá. Entonces, nuevamente lo ubicamos acá en top. Y voy a crear así una, una línea de ayuda aquí. Esa línea eh, va a ser constructiva. Y acá vamos ahí. Una cosa bastante sencilla. Voy a ocupar un offset para... Para copiar en uno, ok. Y el otro offset, obviamente, tiene que ser el menos uno. Cerramos esto. Esto lo cerramos acá. Esta, esta línea que está aquí al medio la podría suprimir. Entonces, yo ya con esto podría copiar, pero vamos a cortarlo por acá. Ahí. Entonces, termino el sketch. Entonces, acá. Eh, Dónde está la línea eje? Porque esto es esto uno siempre lo, lo trata de buscar acá, y ahí, ¿no es cierto? Podría marcar todos los objetos en sketch que yo hice. Entonces, de nuevo ocupamos el, el sweep, y es lo mismo. Eh, marco el podría marcarlo entero ahí, ¿no es cierto? El, el camino, la línea, pero obviamente está cortando. De aquí tiene que ser lo mismo, eh, 180 grados para que. Obviamente corte en este caso, pero yo no quiero cortar, quiero unir. Entonces ahí ya tengo como una árabe o hélice. Entonces ahí tengo una hélice. Obviamente tenemos que replicar esto. Yo siempre marco las caras. Estoy acostumbrado a trabajar con las caras. Bueno, ahí me equivoqué porque marqué todas las caras. Pero a ver, veamos otra, otra operación. Y aquí la operación es esa. La última. El eje, bueno. Eh, en, en este caso, como es polar, ¿no es cierto? Ahí se está topando, parece que eran siete, si no me equivoco. 7 para que quede centrado. Lo hacemos un OK. Entonces, vamos a ver qué pasa con, con nuestro diseño. Ahí se fijan, ¿no es cierto? Ya, ya estamos hablando de otra cosa. Podría ser el, el bueno, los, 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 los hilos, los filetes de un cuchillo de corte. Y si fuese menos tupido, más, más largo podría ser hasta un álabe de un, de un, de un motor o cosas así. Entonces, eh, la idea, ¿no es cierto? Es que la herramienta de barrer, que muchas veces, como dije anteriormente, es como una cosa plana, acá también se puede hacer barrer, barrer perdón, y torcer al, al mismo tiempo o generar un ángulo de giro dependiendo de esta altura. Si esta altura que está acá, por ejemplo, vamos a ver si la podemos variar. Si esta altura, por ejemplo, a ver, vamos a colocar eh, 60, vamos a ver qué pasa, no sé qué va a pasar. Termino el sketch. Eh, debería variar el, el, la altura, ¿no es cierto?, de nuestros cortes y de nuestra hélice. Entonces depende mucho de eso. Ahora, si esta línea eh, sale, también hace el cambio, ¿no es cierto? Y la hélice ya sale del, del, del cilindro. Bueno, eso sería todo. Espero que le haya gustado. Muy buenas noches.